Nuestro Redentor vive. Escucha esto. El que nos redimió, el que dio su vida por nosotros, Él resucitó, Él vive. Y por causa de Él, hoy nosotros podemos dar gracias por el acceso que tenemos al Padre para recibir a través de Yeshua, que nos redimió, todo lo que necesitamos para la vida. Y ahí está tu mamá. Ahí están tus hermanos. Ahí están tus hermanas. Ahí están tus sobrinos y sobrinas. Ahí está Jonathan, Joshua, Dacha. Ahí está Juan. Ahí está la casa. Maribel, Maribel. Él vive para que nosotros vivamos, para que nosotros cada día veamos en nuestras vidas la manifestación de su amor incondicional. Ver en nuestras vidas, Maribel, la manifestación de sus recursos, de sus bendiciones, de su sabiduría en Jonathan, de su sabiduría en Joshua, en Dasha, por su sabiduría, la manifestación de su sabiduría en Juan, en tu vida, la buena salud en ustedes. Maribel, no nos cansemos pues de hacer el bien, orar, que a su tiempo, en el tiempo perfecto del Señor eterno, segaremos, cosecharemos. Cosecharemos la vida de tu mamá para el Señor, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus sobrinos y sobrinas. Cosecharemos esa residencia, esa casa. Bendecida, Maribel. Bendecida.